llega el momento de ir a nuestra pregunta del muro. Alguien me decía por la calle, ¿y por qué la pregunta no está en el muro de Facebook? ¿Por qué no? Está en el muro de Noticiando. Esta es la pregunta de la noche. ¡Vamos! ¿Bolivia debería preocuparse por el litio descubierto en Perú? Traslado la pregunta y muy buenas noches a Luis Alberto Chazú, viceministro de Altas Tecnologías Energéticas del Ministerio de Energía. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Ahí va la pregunta. Buenas noches. Bueno, no creo que debamos preocuparnos porque el proyecto boliviano avanza. Ha sido un proyecto concebido hace bastante tiempo, pero justamente la noticia del Perú corrobora que estos proyectos tienen una larga maduración. Hemos conocido que este proyecto empezó su exploración en el 2007, son 11 años, y bueno, están todavía en la fase de exploración. El nuestro, en la próxima semana se firma el contrato ya para la construcción de la planta de carbonato de litio, que va a producir entre 15 y 18 mil toneladas. Va a estar listo en noviembre del próximo año, empezando la producción industrial. Y bueno, estamos en el proceso de constitución de la empresa corporativa de yacimientos de litio boliviano, que es la contraparte para la asociación con la empresa alemana ASI para producir hidróxido de litio, 25 mil toneladas, además de una planta de baterías y otras plantas de magnesio. Eso por una parte. Por otra, la información es bastante contradictoria también, ¿no? Se habla de una reserva de la más grande del mundo, pero se habla de 2,5 millones de toneladas, ¿no? Sí, claro. Y eso no puede ser la más grande del mundo. En Bolivia se ha hablado de 9,5 millones siempre, pero es la información que se obtuvo a través de la investigación de la agencia francesa Ørsted, solamente la primera capa. La empresa boliviana ya ha hecho exploraciones parciales y hay por lo menos 7 capas más. Yo puedo asegurar que la reserva boliviana está bastante más que 10 millones. Bastante más. ¿Me lo puedo afirmar esto? Pero claro que sí. Vale. Sí, seguro. Sí, seguro. No, seguro. Bueno, pero estamos en esto donde juega la cantidad de reserva que existe, por un lado, pero por otro lado, la posibilidad de uso de estas reservas. ¿A qué me voy? A que Chile ha logrado en la frontera con Bolivia, un poquito más adentro, una inversión de más de 2 mil millones de dólares de un consorcio asiático. Y para el mes de julio, agosto, estaba prevista ya la producción de, entiendo, baterías de litio. No. No es correcta la información. No son baterías. Es una inversión para sales. Es una inversión para carbonato de litio. Quizá sales. Sales de litio. No, en absoluto baterías. No es cierto. No es cierto. No, baterías no. La información que hemos recibido es una compra de una empresa china, de una parte de Sokimich, de la empresa Sokimich canadiense, y para aumentar la producción de sales básicas de litio, en absoluto de baterías. Y Chile y la Argentina tienen, en el caso de Chile, 33 años de producción de sales a cargo de empresas extranjeras. La Argentina está en 20 y pico de años produciendo sales básicas. ¿Por qué? Porque esas sales van remitidas a sus empresas que producen baterías en sus países. En Bolivia el proyecto es distinto. Hemos empezado con, tenemos una planta piloto de baterías que produce, que ensambla baterías, pero con litio boliviano, porque también estamos produciendo a escala piloto materiales catódicos, que es el elemento principal de una batería. Y en la asociación con la empresa alemana está específicamente señalado la producción industrial de materiales catódicos y de baterías. Esto se concretará en 2 años y medio o 3. Eso también no es inmediato. Pero el plan está corriendo y el acuerdo está listo. Ahora, nosotros tenemos un rezago histórico en el tema del litio y estamos avanzando, ¿usted considera adecuadamente? ¿Vamos por los pasos seguros y precisos en la producción? Hay que considerar las filosofías de los proyectos. Yo no considero que estemos atrasados, justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el adelanto... Perdón. Atraso es diferente a rezago. Es diferente. ¿Rezago en qué sentido? Históricamente me refiero. No me refiero a este gobierno, me refiero a que estábamos sentados en un trono de oro, o de litio en este caso, y recién ahora nos estamos dando cuenta de su importancia.
Seguro, sí. Eso es, a eso me refiero, ¿no? La década del 90 se hizo un contrato como el que hay en Chile y en la Argentina especialmente. Exacto. Ya. Para que venga una empresa que haga nada más que materia prima, ¿no? Y que exporte la materia prima para que haga los productos de valor agregado afuera. Eso se rechazó especialmente por el pueblo potosino. Y no fue, ¿no? Sí, es histórico. Ahora, en realidad, la existencia del litio en el Salar se data de la década del 70, ¿no? Y durante 20 años no se hizo nada. Y luego, el verdadero proyecto empieza en el 2009 con el gobierno de Evo Morales. Me da la razón, entonces. ¿No? Sí. Ministro. Ahora, en el problema ya concreto de la producción, aquí hay una interpretación errada, quizá por desconocimiento o quizá por dejarse llevar por los números enormes de la producción de sales. Evidentemente, allí tenemos un rezago enorme, porque nosotros estamos produciendo en este momento a escala piloto, pero hemos avanzado de 20 toneladas a más de 200 que vamos a producir este año. Claro. ¿No? Versus... Pero piloto. Ya. Se compara por eso, se compara de una manera poco seria y poco honesta, lo debo decir, una producción piloto con una producción industrial. ¿Pero quién compara? ¿No? Perdón. Algunos, no quiero dar nombres, pero son algunos que se consideran... Expertos, ¿no? Bolivianos, pocos. Pero señalan que tenemos, que están produciendo 200 frente a 60.000 de Chile y a 20.000 de la Argentina. Claro. Pero ellos han empezado 20 y tantos años antes que nosotros. Ahí está. Ahora, por una parte, por otra, estamos empezando la producción industrial. Ahí vamos a comparar magnitudes parecidas. Exacto. Uno no puede comparar una planta industrial con una planta piloto. Está claro. Eso no se puede comparar. Si bien todos podemos tener claro el concepto de baterías de litio y su uso en este tiempo, ¿para qué más se usa el litio? Bueno, ¿y el carbonato de litio? El litio se usa para muchas cosas, ¿no? Es, por ejemplo, para hacer los equipos captadores de dióxido de carbono, sí, en los, ya, submarinos. Bueno, el litio es el metal más liviano, es más liviano que el agua. Uh-huh. Las aleaciones con aluminio son de una enorme aplicación en la industria espacial y en la industria aeronáutica, ¿no? El litio sirve para hacer grasas, ¿no? Para hacer grasas para los vehículos. Sirve también para hacer medicinas, para trastornos estos bipolares. ¿El carbonato del litio? No, es un compuesto orgánico, no es el carbonato, ¿no? Es un compuesto orgánico muy complejo porque es para consumo humano. Claro. Entonces, luego sirve para hacer una cantidad de productos, por ejemplo, vidrios para que soportan, como los vidrios Pyrex, si ustedes se acuerdan de Pyrex, ¿no es cierto? Pero estos vidrios con litio son mucho más durables y claro, más resistentes. A la alta temperatura, ¿no? Y a la presión. Y a la presión. Vidrios para aeronaves espaciales resisten temperaturas altas y presiones altas, ¿no? Y claro, todos los artefactos que tenemos ahorita en la mano, nosotros, mi reloj tiene baterías, el suyo también, sí, los, sí, teléfonos celulares también. Aquí estamos. Litio está en todas partes, las cámaras fotográficas, los laptops, los televisores, en todas partes hay baterías de litio. Uh-huh. Y en todo lo que significa la enorme industria de la automatización, yeah, y de la robótica. Ahí está. ¿No? O sea, y que de mercado la... hay, mercado, sí, va a haber. Sí. Porque hay gente que dice que hemos que perdido su... el tren. Eso. Y que ahora se está hablando de hidrógeno y ya no tanto de litio. Otra falacia. Oriéntenos, por favor. Mire, otra falacia que a mí me molesta que se brinde información tan, tan falsa, ¿no? El boom del litio va a empezar recién. Mire, la producción actual de litio no está encima de 300.000 toneladas, lo que equivale más o menos a, qué sé yo, a unos 800.000 vehículos, ¿no? 800.000 vehículos en un parque automotor mundial de, qué sé yo, 600, 800 millones de vehículos, claro, ¿no? Entonces, el boom del litio empieza y los estudiosos, no en base porque no somos expertos en el mercado de litio, recibimos la información de gente que estudia y todos coinciden en que el boom de litio empieza el año 20. No estamos, estamos, y no por grandes méritos nuestros, pero hemos coincidido en el tiempo oportuno. Uh-huh. El 20 vamos a estar produciendo nosotros las 15 o 18 mil nuestras y ojalá el 21 las 25 mil más en alianza con los alemanes. La pregunta es, y es cerrada, es sí o no. Sí. ¿Estamos preparados para ello? Pero claro. Claro. Seguro. La planta de litio nuestra está al diseño final. Se firma la próxima semana el contrato con la empresa Maison Cemex para la construcción, que va a tener 15 meses.
Por eso digo, en noviembre empieza, arranca la producción de 15 a 18 mil toneladas de carbonato de litio, grado batería. Y ojalá que en un año y medio o dos, la planta de hidróxido de litio, que es la otra sal importante, con los alemanes, con 25 mil toneladas. Eso está en camino ya. Entonces, sí, la respuesta es sí. Fantástico. El tema magnesio. Bueno, ¿perdón? El tema magnesio. Sí, otro tema que, bueno, ha corrido por todo el mundo, que Bolivia tiene una gran reserva, pero el magnesio, bueno, está así superado. Y una prueba es de que nosotros, con nuestra tecnología, que no es de las más avanzadas, hay que reconocerlo, pero hemos superado el tema. Estamos produciendo carbonato de litio de grado batería en nuestra planta en el Salar de Uyuni. Y una prueba es que tiene mercado en la China, y un mercado, hemos vendido 5 lotes ya, de una producción de 20 toneladas, primero hace 3 años y medio, ahora vamos a llegar a 250. Y esta es una planta nuestra, con personal nuestro, con tecnología nuestra. La planta que va a construir CEMEX, Maison CEMEX, es una planta con tecnología más avanzada. Entonces, se ha superado el magnesio. ¿Qué es un obstáculo? Sí, pero se lo ha superado. Yo quiero darles una noticia también. Por favor. Que Bolivia tiene un emporio de salares. Y hay salares que son mucho menores, porque el de Uyuni es el más grande del mundo, de lejos. Coipasa, etc. Coipasa. Pero hay otros salares que tienen mucho menos cantidad, pero de mayor calidad. Ahora. Menos magnesio. Y esa vamos a intervenir de a poco, porque, bueno, primero lo primero, ¿no? Claro. Pero esa potencialidad tiene Bolivia con estas, con estas ventajas también. Ahora, en el caso de Perú, tal vez algunos datos que han estado circulando, usted nos puede ayudar a complementar. 2.5 millones de toneladas de litio. De litio. Probadas, ¿no? Pero también se habla de uranio y una gran cantidad. Exactamente. ¿Nosotros tenemos uranio? No tenemos. Se ha hecho prospección muy elemental. Tenemos una zona también, un emporio minero en el precámbrico del país. Allí puede haber, pero los datos actuales, yo le puedo decir que había un pequeño yacimiento entre Oruro y Potosí que ha producido yellow cake, que es el cake amarillo, la década del 70, unos kilos y nada más. En lo del Perú, 2,5 millones, ya le digo, es una cuarta parte de lo mínimo que tendría Bolivia solo en la primera capa. Así que hablar de la reserva magna no es bien. Segundo lugar, es una reserva y un depósito en roca. Claro. El nuestro es en salar. Los depósitos en roca cuestan, es decir, el costo de producción de litio en roca es muy superior al de salares. Muy superior. Hay yacimientos enormes de roca en Australia, y los costos son muy altos. Y además hay la componente que usted señala. Que se explotan, ¿no? En Australia se están explotando. Sí, claro, el primer productor mundial ahorita es Australia. Correcto. Claro, pero... Sí, pero de roca. De roca. Que tiene costo mucho más alto que el de salares. Bueno, pero la información del Perú es de que además hay un yacimiento con uranio. Y para extraer el uranio y para... ha de tener que tenerse medidas mucho más drásticas en cuanto al medio ambiente y a la protección humana. Muy bien. Entonces, con seguridad, el costo ha de ser aún mayor, ¿no? Pero además... esperemos, la información es de que se ha hecho geología. No conocemos la información adicional sobre el proceso. Es decir, el proceso químico para la obtención, para la recuperación, para la producción. Estamos hablando nada más que reservas. Entonces, lo otro es una información. Yo quiero decirles además que una información de este tipo, muy parecida, surgió hace 8 años de una reserva igual, la más grande del mundo, en Afganistán. ¿Y? Y yo también pregunto, ¿y? Los talibanes, en fin, muchísimas gracias. Tú sabes, hay un elemento más. Sí. El hallazgo que se ha hecho en Perú resulta que está por debajo de toda una zona lava. Que ha sido declarada volcán. Patrimonial, donde hay una serie de tesoros arqueológicos que se han querido preservar, y por eso se frustra este pinturas, proyecto. Pinturas rupestres, pinturas. Sí, y por eso se frustra la explotación de este recurso, de este reservorio, hace como una década. Habrá que ver qué pasa. Muy por bien. Supuesto. Así es. Veremos Viceministro, qué pasa. Un placer tenerlo esta noche acá y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vámonos un corte, María René, y volvemos enseguida con más a Noticias.